Vamos a ver qué nos cuenta el defensor del pueblo de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Nacho. Un placer. Lo mismo, Eugenio. Bueno, de todo, ¿no? Porque, bueno, se confirmó el aumento, apareció lo del bono, que vos manejabas muy bien, no estaba definido. Con Camechi y después dijo, para el postre el tema de ANSES, ¿no? Sí, en realidad hay que explicar un poco, porque tal cual lo señalás hubo gran confusión, porque hubo un primer anuncio del ministro de Economía hablando de 30%. Eso. En realidad lo que ocurrió no es nada distinto, desgraciadamente, a lo que venía ya ocurriendo durante el último año. Es decir, la ley de movilidad vigente, que es una movilidad inmóvil, dio su quantum a través de la fórmula automática que tiene, que fue del 27.18%. Está claro, un tema que aparece como técnico, pero que es bueno que se comprenda. La fórmula se calcula no sobre el trimestre que concluye, es decir, diciembre, enero y febrero, sino sobre los guarismos de septiembre, octubre, noviembre. Tiene dos componentes la fórmula. Uno es recaudación y el otro tiene que ver con variación del salario de los trabajadores activos a través del índice RIPTEC. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad ya el reajuste responde a guarismos muy viejos, para Argentina, obviamente, ¿no? Ahora, el resultado de esa fórmula opera sobre el trimestre inmediato anterior, que fue diciembre, octubre y noviembre, donde la inflación en ese trimestre fue, o va a ser, concluido febrero, de un acumulado de 70 puntos. Por lo cual, cuando el jubilado reciba el 27% dentro de días, se va a encontrar que su haber habrá perdido 40 puntos más en relación a su vida cotidiana, a su poder adquisitivo, que se le suman a los 50 o 60 puntos, según hayan tenido bono o no, del año pasado, del 2023. Por lo cual, la situación se convierte en una gravedad inusitada. Y por otra parte, se da el más ridículo de los escenarios, producto de lo que vino ocurriendo, y que muchas veces, gracias a tu gentileza y a tu seguimiento del tema, lo pudimos trasladar a los oyentes. ¿Qué es lo que estoy refiriendo? Vos fijate, 5 millones de jubilados que hoy están cobrando un haber mínimo de 105 mil pesos, con el 27%, vamos a hacer números redondos, van a llegar a 135 mil pesos. Para esos jubilados aparece un bono de 70 mil pesos. Es decir, esos 5 millones cobrarán el 1 de marzo 205 mil pesos. Ahora bien, el resto, los 2 millones y medio de jubilados restantes, nunca recibieron, ya ahora desde hace un año y medio, ningún bono. Por lo cual, lo dijimos siempre, quedaron en un rango similar en términos de lo dinerario de los de la mínima. Entonces, fíjate qué pasa con esos jubilados. Por ejemplo, un jubilado de 150 mil pesos, que, aclaro, esos 2,5 millones, son los que entraron en el sistema no por moratoria, sino por tener 30 o más años de aporte directo a ANSES. Ese jubilado, que, insisto, no recibió ningún bono en el año y medio, hoy con sus 150 mil pesos, se le aplica el 27%
y su haber va a ser de 190 mil pesos. ¿Eso con bono? ¿Me hablas con bono? Claro, por lo cual tienen que inventar el bono consuelo para que lleguen los que eran de las medias a cobrar lo mismo que de la mínima, es decir, 205 mil pesos. Por ejemplo, ese jubilado del ejemplo de 150 mil se le va a convertir, decíamos, con el 27 en 190 mil pesos y le tienen que dar 15 mil pesos más de bono al jubilado que cobraba de pleno derecho su haber exclusivamente, le tienen que dar un bono para completar y llegar a los 205. Si no, los que tenían jubilaciones más altas terminan cobrando menos que los de la mínima. Claro, una paradoja. Claro. Pero encima, es toda una provisoriedad que, claro, es una... Claro, pues además fíjate que cada vez que crece más la idea que hay un proyecto de reforma previsional y laboral, y hay uno previsional. Sobrevuela la idea de que hay un proyecto, un borrador, y que en cualquier momento puede entrar a jugar, ¿no? Porque, como vos dijiste tantas veces, infinidad de veces, el sistema previsionando nada más. No, pero vos fijate que inclusive estos desaguisados, que insisto, no es que se generaron ahora, esto por eso cuento la historia, porque... O sea, de la caja jubilatoria hoy, ¿no? Pasando por todo el medio, ¿no? Exactamente. Y se agudizó en los últimos años. Lo que hizo este muchacho Massa ha sido un desastre. Ayer leí que no dan abasto con Brasil y China para emitir billetes para que no falte circulante. O sea, claro. Bajando la secando el precio de asfalto, mirá, el festival de guita le han hecho estos pibes, se fueron, ¿no? El desastre que hicieron. Claro, ahora vos fijate que, bueno, un nuevo proyecto previsional, etcétera, etcétera, de ley. Ahora, estamos hablando de la situación de los actuales 7,5 millones, que tiene sus derechos adquiridos. Ahora, es todo tan distorsionado que vos, para ir a un nuevo, a una nueva ley, a un nuevo sistema, vas a tener que tomar los saberes reales de unos y otros. Es decir, porque los bonos ya son, es tan ridículo y son tan discrecionales que pueden ser de cualquier suma, como lo van a hacer ahora. Ahora, porque Eugenio, a todo esto... Para lo de la mínima y los otros son para que alcancen a los 205.000 de la mínima. Es decir, vamos a tener el 90% de los jubilados en 205.000 pesos. Una locura. La papelización... Ahora, a todo esto decía, todo está pasando con un francés removido por las noticias, digamos, pero que hasta ahora no había sido, no tenía reemplazante. Ahora parece que sí. Sí, es un funcionario que estuvo en ANSES, yo si mal no recuerdo la época de Basavituazo, funcionario técnico. Mira, lo que viene pasando, que ANSES ya importa poco el funcionario que esté porque lo maneja el ministro de la Economía, de hecho. Y las decisiones de pagar, no pagar, de pagar las sentencias o no, quedó instalado que las decisiones son del ministro de Economía, ¿no? Por lo cual, eso es otra iatrogenia del sistema, ¿no? Es decir, no hay ninguna autonomía en el manejo de los fondos de lo que debiera ser un instituto autónomo, ¿no? Como lo es en el mundo. No, fíjate, hay algo que recién le decía un colega tuyo. Porque está todo, y la ley de movilidad que le ponemos, la garantía que esto, que el otro, ¿eh? En el mundo no hay ningún país que tenga ley de movilidad. El único país es Argentina. Y claro, por la inflación, que destrozó todo, tiene que buscar algo para no, claro. Si bajamos la inflación, mundo, se soluciona. En el mundo se reajusta la jubilación cuando por el índice de inflación. No hay ni una ley escrita. Es decir, los sistemas reajustan por inflación. Pero no te estoy hablando de Alemania. Te estoy hablando de Uruguay, de Bolivia. Bolivia, por ejemplo, ahora...
¿O cómo fue la reforma brasileña, no? La reforma pensional brasileña. Claro, pero vos fíjate, Bolivia ahora va a reajustar su jubilación por inflación. Ahora, la inflación anual fue el 2%, el 1%. Claro. Se reajusta eso. Uruguay, Brasil tuvo periodos de deflación. Entonces, ¿ahora qué pasa? Claro, tenemos que inventar cosas, porque tenemos 200% de inflación. Hemos tenido y esperemos que dejar de tenerlo, pero es tan distorsivo que no hay ley que satisfaga esto. Claro. Es decir, ¿entendés? Entonces, estamos en un problema de la macroeconomía, pero que tiene que ser compensado. A mí me llamó mucho la atención algunas declaraciones de funcionarios de la actual administración en términos que, bueno, y los viejos tenemos que poner todo en los pibes porque hay un 60-70% de pibes en estado de pobreza y los viejos no son pobres. Sí. Me llamó mucho la atención porque ya desde los 90, en los organismos multilaterales de crédito de los 90, sí, cuando se privatiza el sistema, figuraba muy concretamente escrito que había que sacar los recursos del vértice de la pirámide poblacional para aplicarlos en la base. La experiencia que tuvimos los argentinos y muchos otros países del mundo, que se sacaron del vértice y nunca se aplicaron a la base, sí, si no, no hubiésemos llegado a este estado de pobreza. Entonces, una pregunta y después ya te tengo que terminar. Me pregunta, exactamente, ¿quién recibe el bono de 70? ¿Quiénes lo cobran íntegro de 70? Los de la mínima. Los ¿Y el que resto? Hoy tienen un haber de 105 mil pesos, con la fórmula se van a 135 mil y reciben el extra de 70 mil pesos, van a 205 mil. ¿Y el resto? Todo el resto, que quede con los 27 mil, con el 27%, por debajo de esos 205 mil, van a cobrar la diferencia de lo que quede. Para llegar a los 205 mil pesos a través de un bono. Perfecto, bueno, ahí quedó claro. Es diverso según la diferencia. La diferencia que hace. Eugenio, recordame cómo consultarte y presencialmente ir a la emisoría. Horarios, días. 4338-4900 es el teléfono. Y estamos en Avenida Belgrano 673 de la Ciudad de Buenos Aires, tercera edad@defensoria.org.ar, y para cualquier cuestión académica, consultas y demás de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, entrando con la palabra gerontovida. Eugenio, un fuerte abrazo, gracias como siempre y buen fin de semana, y a las órdenes. ¿Eh? Gracias a ustedes, lo mejor. Gracias, Eugenio. El doctor Eugenio Sevin es el defensor del pueblo de la tercera edad, conversando con nosotros.